Estuve en el Festival de Cine de Guanajuato y ahí el festival hizo un homenaje al actor Eric del Castillo, un hombre que tiene una gran trayectoria dentro del cine mexicano, dentro de las telenovelas. No ha recibido muchos premios en su carrera, pero aquí se le dio un homenaje, se sintió muy contento, lo vi muy feliz. Dijo algunas cosas en una conferencia al público en general y por ahí le hice yo dos o tres preguntas. ¿Qué recomendación le diría a los jóvenes actores para ser un buen actor? Primero que se analicen si de verdad son actores y si de verdad tienen talento. Cada quien ha ingresado a esta carrera por diferentes caminos, pero lo más importante es ser honesto consigo mismo y no engañarse. Muchos creen que ser actor es fácil, o se van por el, o van por la fama, o porque son guapos y son bonitos. No. Esto es una profesión, yo la considero como cualquier otra profesión. Diferente en el sentido que esto trasciende muchísimo. ¿A qué papeles sí decir que sí? ¿A cuáles decir que no? Que me gusten. De joven para atrás, pues me veía obligado a aceptar lo que me dieran por razones económicas. Tenía que mantener una familia. Pero ahora que me guste el papel. Además, ya lo que me traen, pues son papeles muy buenos. ¿El papel lo hace el actor? Esa es una batalla siempre, ¿no? Que si el papel lo hace el actor o el... No lo sé contestar, francamente. Yo más lo que sé decirte es que debes interpretar tu carrera con honestidad y con talento, o lo tengas muy grande o muy chico, pero ser honesto. En la actuación encontré un mundo, un arcoíris de sentimientos humanos, interpretar personajes de toda índole, desde malditos hasta buenos. He matado como a 500, o yo creo que más, y a mí me han matado como otros 500 veces. Entonces, pues fue un mundo maravilloso. Un día eres ingeniero, un día eres militar, un día eres revolucionario. En fin, es el mundo total de muchas vidas. Cuando estoy haciendo teatro digo, Dios mío, esto es lo mío, el teatro. Enfrente del público, esto es lo mío, el teatro. Luego, cuando voy a un foro de televisión, digo, no, esto es lo mío, las cámaras, esto es lo otro. Luego voy a hacer cine, no, esto es lo mío. Total, soy actor, donde me pongan, soy feliz porque disfruto lo que estoy haciendo. Esa es una de las grandes ventajas, ejercer una profesión para la que naciste. Un día no queriendo, fui a visitar la academia y entré y pedí permiso para pasar. Estaban dos muchachos jugando esgrima. Dije, caray, esto va en serio. Pedí permiso y me subí a las aulas y empecé a ver fotografías de María Félix, hermosa, parada en el pórtico de una iglesia, a Pedro Armendáriz en La Perla, la familia Soler. En fin, eso fue una especie, un vértigo. Y estaba yo parado en unas tablas como ahorita. Un vértigo, un remolino que me levantó y me llevó. Y dije, yo quiero ser esto. Quiero ser actor hasta que me muera.